Buenos días, para mí es grato estar en esta mañana, en este conversatorio, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos da de estar en esta actividad muy interesante, agradeciéndole a la señora Rosemary Tapia por esta dedicación que le ha dado a este conversatorio, a los compañeros docentes, a los estudiantes sobre todo, sujetos del aprendizaje. Por esta oportunidad, yo quisiera, antes de iniciar el conversatorio, hacer una referencia en cuanto a algunos datos importantes que hemos conseguido por ahí. Y es que la escritora Rosemary Tapia es una escritora de mucha trayectoria en nuestro país, ha tenido muchos galardones, y me quiero resaltar tres galardones importantes. El de la Estrella de Oro que se le asignó por esa contribución a la letra, a la literatura panameña. El que en el 2009 fue galardonada como la escritora del año por el Círculo Anita Villalás. Y la designación de la Universidad Americana de su nombre a las bibliotecas de esa universidad. Yo creo que eso es bueno resaltar. Esos logros que nuestros escritores tienen, nuestros escritores panameños. Así que bienvenida, Rosemary Tapia, a este conversatorio, jóvenes estudiantes también. Quiero darle la oportunidad al estudiante José Álvarez, que él nos va a dar una pequeña biografía de nuestra escritora. También quiero mencionar la importancia de este conversatorio porque siento que a veces los problemas se atacan cuando ya se están dando y yo siento que la prevención es importante y que si nosotros queremos resolver el problema de delincuencia tenemos que comenzar por aquí, por los niños, para que ellos desde pequeños se vayan dando cuenta que ese camino no es el correcto, para que cuando lleguen a esa etapa juvenil, ¿verdad? Ya ellos tengan y sepan qué es el camino que deben coger. Así que quiero darle la oportunidad a José Álvarez para que nos haga la biografía de nuestra escritora. Nació en Panamá el 6 de diciembre de 1947. Trabajó en Raúl Tapia y Compañía S.A., desempeñando el cargo de gerente. Representante de la compañía en la Cámara de Comercio de Azuero y la Asociación de Panamá de Ejecutivos de Empresa. Incursionó en la literatura panameña con su novela Caminos y Encuentros, mención de honor del concurso Ricardo Miró 2000. A partir de allí, inicia una intensa obra narrativa en donde la denuncia social es una de sus principales preocupaciones. Sensible y sincera, logra comunicarse con sus lectores, quienes de inmediato la convierten en la escritora más leída de Panamá, produciendo casi todas las ediciones de sus novelas. Su novela más vendida, Roberto por el buen camino, fue traducida al inglés. Por su gestión y desarrollo en las letras, se le otorgó el galardón Estrella de Oro, el premio a la cultura Estrella de Azuero 2007, designada por el Círculo Cultural Anita Villalás, como la escritora del año 2009. En el año 2014, la Universidad Americana le asignó el nombre de la escritora Rosemary Tapia Rodríguez a sus bibliotecas. Sus novelas son Camino y Encuentros, año 2000, y Era lo que nadie creía, año 2001, Travesías Mágicas, año 2002, La Noche Oscura, 2002, La Cárcel del Temor, 2003, Roberto por el Buen Camino, 2004, La Raíz de la Hoguera, 2005, Los Ángeles del Olvido, 2006, No Hay Trato, 2007, Mujeres en Fuga, 2008, Agenda para el Desastre, 2009, El Retorno de los Bárbaros, 2010, Niña Bella, 2010, El Crepitar de la Hoguera, 2011, Diagnóstico NPI, 2011, Los Misterios del Olvido, 2012, El Arcoíris sobre el Pantano, 2013, El Poder Desenmascara, 2014, Un Grito desde el Cielo, El Oscuro Abismo del Bullying, 2015, El Murmullo de la Sombra, 2016, Día de Compromiso, 2017,
La noche no dura para siempre, 2018. Se presume culpable, 2019. Y 20 años después, 2020. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Antes de darle ya la oportunidad, la palabra a la escritora Rosemary Tapia, yo quiero hacer hincapié en dos libros importantes ahí. El oscuro mundo del abismo, estoy comenzando a leerlo y me parece interesante. La sencillez de la letra, en donde cualquiera que se meta en esa novela va a considerar que una como fácil de entender, y vemos cómo este niño sufre ese bullying y cómo es estos tres muchachos que lo maltratan en la escuela viven, yo siento que también tienen ese rencor, ese odio por dentro, lo mismo que le pasaba a Tuti, ¿verdad? Por esa sociedad que los maltrata, por esa familia misma que los maltrata, a veces los niños son maltratados dentro de su hogar y nadie se da cuenta. Entonces, recomiendo a los niños, recomiendo a mis compañeros docentes, nosotros invitamos a la directora de la escuela, a su directora, al licenciado Justo, a Aprender y Crecer, que estuvieran con nosotros. Ojalá estén por ahí. Si los llego a ver ahora al final, pues le damos la palabra. Queremos entonces invitarlos a que entren a los compañeros, a esa novela, El Oscuro Mundo del Bullying, que creo, hasta donde voy, interesante. Ya uno va leyendo y quiere leer más, y quiere leer más, y quiere leer más, y quiere leer más. Así que le cedo la oportunidad, le cedo la palabra a la escritora Rosemary Tapia. Sí, el subtítulo es El Oscuro Abismo del Bullying, pero el título es Un grito. Del silencio. Desde el silencio esos niños claman ayuda. Lo que pasa es que tienen miedo. Los agresores logran intimidarlo. Yo quiero hacer una breve introducción sobre Roberto por el Buen Camino. Roberto por el Buen Camino fue la novela que me abrió las puertas anchas de la literatura. A veces uno está en una puerta, está hecha y tiene que ver cómo hace para pasar por esa puerta. No es fácil. No es fácil, pero llega uno y toca un tema de interés. Y yo descubrí que la manera de llegar a mayor cantidad de personas era con un lenguaje sencillo, expresando ideas profundas desde la sencillez. Y eso hace que el lector se sienta cómodo, se sienta en la novela. No todos los escritores te logran poner en la escena narrada. Y el escritor está porque vive la novela y logra traer al lector a esa escena. Bueno, yo estoy abierta al diálogo, que ustedes pregunten lo que necesiten saber, que con mucho gusto yo les voy a responder. Adelante, desactivan el teléfono, una vez que terminan vuelven el micrófono y vuelven y cierran el micrófono cuando terminan. Adelante. Primeramente, buenos días. Mi nombre es Milara Alvarado, del Centro Educativo Bilingüe Victoriano Chacón, del sexto B del maestro Lucio Ávila. Mi pregunta es si la Fundación Roberto por el Buen Camino existe en la vida real o en qué fundación usted se inspiró. Bueno, en ese tiempo no habían fundaciones. Esa fue una propuesta que yo hice. Es la propuesta, yo comencé a hacer esa novela en el 2003, de que había que hacer algo con los chicos delincuentes y en riesgo social. Una amiga mía iba a hacer la fundación. Me había pedido permiso para ponerle el mismo nombre, Roberto por el Buen Camino. Ella ya iniciaba porque se conocía. Pero ¿qué pasa? Que ella muere en un accidente. Pero a raíz de esa idea, hay muchas fundaciones que yo pongo en la novela. Yo hago un reconocimiento en la novela 20 años después. Lo que ustedes ven detrás de mí es una fundación, pero creada, vamos a poner, de ficción, pero inspiró esta Generación 2000, está Jesús Luz de Oportunidades, está también
Jesús, luz de oportunidades, creo en ti. Y en fin, hay varias fundaciones que ayudan a los chicos en riesgo social. Yo, profesor, usted, aquí hay varios con las manos levantadas. Usted pone el orden de la participación. Excelente pregunta. Pero la fundación que ven atrás la hizo mi sobrino para la portada. Yo le dije cómo sería el ideal de una fundación y lo describo en 20 años después. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo no? Aquí hay dos participantes que levantaron la mano. El profesor que diga quién va. Es que no, yo no puedo verlos acá. Bueno, no, que porque vaya... estoy en celular. No, yo les pediría a los niños que si levantan la mano, uno entre, el otro espera, o vaya, cuando uno entra, los otros esperan. Así es. Y así vayan esperando. Entró uno, ese hace su pregunta, luego entra otro, si quiere repetir, pero es una espera. Maestro Lucio, es muy bueno que comiencen, pues. Ajá. José Álvarez, sí. De la Escuela Bilingüe Cristiano Chacón. Sí. Es un comentario. La verdad, yo no sabía sobre la Fundación Roberto por el Buen Camino. Yo pensaba que esa fundación existía de verdad y tampoco sabía que para ese tiempo no había fundaciones. Y la verdad, me siento muy feliz de que usted haya hecho eso para sí. Como usted dice, hacer que los jóvenes pasen a rehabilitación y no ir por el mal camino. Me felicito por eso. Mira, sí había un intento que comenzaba, yo no sé si ustedes se acuerdan de Generación 2000, que comenzó organizando a los muchachos en el deporte, así es que había esa iniciativa. Pero como hay ahora que proliferaron varias, no. Así es que yo me alegro de que todos haya sido para bien y para impulsar esa solidaridad con los chicos estos que también sufren mucho. Adelante. Gracias. El siguiente. Ya de una vez cierran el micrófono y siguen. Sí, dígame. Mi nombre es Ernesto Ballesteros. Mi pregunta: si usted se identifica con algún personaje de la novela Roberto por el Buen Camino. Mira, el escritor tiene que identificarse con todos los personajes, incluso con Tuti. Cuando actúa Tuti, aunque tenga que trascender el género, yo soy Tuti. Cuando actúa María Cristina, yo tengo que intuir qué es lo que sentiría María Cristina. Y le voy a dar un ejemplo. La parte esencial de la novela es cuando María Cristina va a tomar venganza. Y yo me hice esta pregunta: ¿qué me haría a mí desistir de la venganza? Y dije, ver a un niño. Y por eso que ustedes ven que sale el niño sale de su casa desnudo. Desnudo significa en estado de indefensión. Entonces, ese niño en ese estado de indefensión la hace ella desistir de tomar venganza. Entonces, ese es. Yo me identifico con todos los personajes. Yo soy mami, pero también soy María Cristina. Así es que son todos los personajes. ¿Otro niño que quiera hacer alguna pregunta? Yo, maestro. Buenos días. Nombre y... Juan Pinto, y soy del grado 6A de la maestra Eida Martínez. Mi pregunta es si tuvo algún obstáculo en la inscripción de la novela. No, porque yo hice una investigación. Leí muchas crónicas rojas. La investigación, porque el barrio ustedes deben de reconocerlo, es Curundú. Me la hizo uno de los chicos del centro de cumplimiento, que estaba detenido, que vivía en Curundú, porque como ustedes comprenderán, cuando salen de un multifamiliar al otro, están violando territorio y la guerra. Imagínense que ellos me vean con el celular, la grabadora, la cámara, yo hubiera tenido problemas. Yo sabía que la investigación en terreno, en sitio, yo no la podía hacer. Entonces el chico me contó todo lo que pasaba. Incluso yo me aprendí la jerga que ellos usan.
Miren, a mí no me confunden con ninguna palabra de esas. Yo las uso, pero yo sé lo que significa. Así que fue, por eso no tuve dificultad, porque hice una investigación a fondo. ¿Otro que quiera hacer alguna pregunta? Yo, maestro. Sí. Nombre. Luis Abrego. Mi pregunta es, ¿en qué se inspiró escribir Roberto por el buen camino? Bueno, yo llegaba a mi casa y presencié la discusión de un taxista con un menor delincuente que no le quería pagar la carrera. Lo iba a golpear y yo le pregunté al señor, digo yo, ¿pero qué? En la vida de este joven, la vida del joven cuesta un dólar, su libertad cuesta un dólar, y él desiste, el delincuente no toma conciencia. Entonces yo quise hacer un llamado a la conciencia para que vean en qué mundo se estaban metiendo. Gracias. ¿Algún otro estudiante? Yo, maestro. ¿Qué? ¿Has muerto? Yo, maestro. Dígame el nombre. Elvis Segura. Elvis Segura. ¿Quién era el muerto? ¿Quién era? El muerto. El muerto. No, 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 no sé. ¿De qué, a qué muerto te refieres? Yo sé a lo que se refiere, a la muerte de Tuti. Eso es algo que golpea mucho a los lectores. Miren, yo no tenía en la estructura que el personaje iba a morir. Sin embargo, yo escribo, mataron a Tuti. Yo dije, Dios mío, esto no puede ser el personaje principal. Le di respiración, lo traté de revivir, nada. Después comprendí el significado de la muerte de Tuti. Era llevar un mensaje claro, contundente, de que el crimen no paga. Y la muerte de Tuti es una muerte redentora, porque cuando él está muriendo le dice a Luis Carlos, sigue con la fundación, no abandones a los pelados, a sus amigos. Y entonces Tuti vivirá para siempre en la fundación Roberto por el buen camino. Yo sí quisiera acotar algo y de repente esto me llamó la atención en la lectura de por qué el nombre, el apodo de Tuti. Miren, yo puse ahí para no ser incidente que era porque le gustaba la soda de Tuti Frutti, pero en realidad Tuti existía, no sé si sigue vivo, que era un detenido en la cárcel de Chitré, que cuando mi hermano se dio cuenta de que no tenía zapatos, no tenía artículos de aseo, mi hermano se los mandó. Y cada vez que Tuti llamaba a mi hermano, él dejaba todo para atender a ese delincuente que estaba en vías de rehabilitación. Y esa amistad de clases tan desiguales, de personas que han alcanzado la prosperidad y otras que vienen del delito, haciendo un gran esfuerzo para rehabilitarse, eso me conmovió. Y ese sobrenombre de Tuti es un homenaje a esa amistad tan desigual pero tan cercana. Gracias. A ver, algún buenos otro días. Niño. Buenos días. A ver. Soy la estudiante Camila Guerrero, profesor. A ver, Camila, haga su pregunta. ¿Qué tanto puede influir usted como escritora para que haya más desarrollo en la escritura? Bueno, yo tengo en mi página web para la gente que quiere hacer la práctica de escribir varias recomendaciones de libros de creación literaria. Hay dos caminos, o tomar cursos, seminarios, diplomados o autoformarse. Entonces, si ustedes, porque el Ministerio de Cultura da estos seminarios a muy buen precio, con muy buenos instructores como Salvador Benita Barahona, Ariel Barría y otros. Entonces pueden matricularse. Y si no, seguir las recomendaciones de los libros que yo he leído y en la cual me formé. Pero yo quiero hacerles el hincapié que la primera obligación de ustedes es con sus estudios. Cuando tengan tiempo libre, lo pueden dedicar, pero no pueden descuidar su escuela por estar escribiendo. En vez de estar chateando, que qué pereza, está lloviendo, hace calor,
dedíquense a leer y a escribir, porque no hay escritor si no hay lectura. Gracias. ¿Cómo no? Vamos a darle la oportunidad a los estudiantes también ahí el cuarto, el sexto A, el sexto B, el sexto C, el sexto D, que participen también. Buenos días, maestro. Mi nombre es Manuel Ojo. Mi pregunta es, ¿por qué los jóvenes deciden pertenecer a las pandillas? Bueno, ellos, casi siempre estos jóvenes vienen de hogares disfuncionales, donde la mayoría de las veces está la mamá, incluso el papá solo. Entonces ellos buscan un sentido de pertenencia. Como no tienen una familia sana, entonces ellos buscan pertenecer a algo y caen en las pandillas. Y ahí es donde viene. Entonces la pandilla le da la oportunidad, de manera que ellos creen que es fácil y entran al mundo del crimen, de conseguir lo que ellos desean, cuando la única puerta de salida de la pobreza de manera decente y digna es la educación. Muchas gracias. A un otro estudiante. Buenos días, maestro. Vamos a ver, uno de los tres que abra el micrófono, haga la pregunta, nosotros lo cierran para que no se nos. Maestro Ernesto Ballesteros, mi pregunta es, aquí hay varios con el micrófono abierto, quiero que lo cierren y solo el que está haciendo la pregunta lo tenga activado. En la novela Roberto por el buen camino, Tuti escogió el nombre de Roberto por el boxeador Roberto Durán. ¿Usted es admiradora de Roberto Durán? ¿De ahí el nombre de la novela? Sí, mira, yo también hice una investigación. Todavía, incluso ahora, pero hubo una época en Panamá, acuérdense, 2003 cuando yo la hice, que yo le pregunté a varios jóvenes quién era su líder y todos decían Roberto Durán. Entonces, en un barrio como Curundú, donde los muchachos a través del boxeo salen adelante y realmente logran una prosperidad. Entonces yo quise por eso hacerle un homenaje a Durán, porque él ha hecho que los jóvenes de barrio sueñen. Y cuando tú sueñas, tú cumples tu sueño. Y ese sueño se convierte en un propósito. Muy bien. ¿Al ver algún otro? Yo, maestro Juan Gómez. Quiero nombre. Juan Gómez. Den el libro. Juan Gómez, vamos a escuchar a Juan Gómez. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se tardó en crear el libro? 9 meses, pero yo escribo todos los días menos el domingo. Ahora estoy descansando el sábado en la tarde también, porque ya tengo 25 novelas y la 26 ya la terminé. Entonces, hay personas que te dicen 10 años, cuando es un ensayo, una investigación histórica muy complicada, ok. Pero es que hay gente que les da pereza. Dice, yo escribo cuando la inspiración me visita. Les tengo una mala noticia, la inspiración no visita a los vagos. Tienes que sentarte todos los días a escribir y entonces la inspiración se posa sobre tu hombro. Entonces yo escribo todos los días. Gracias. Me gustaría que los estudiantes del sexto A, del sexto C, del sexto D, también participen haciendo sus preguntas. Buenos días. A ver. Dígame. Mi nombre es Jocelyn González, de la Escuela Victoriano Chacón, y del sexto B, del maestro Lucía Ávila. Y mi pregunta es, ¿fue fácil ser escritora? ¿Cómo? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Fue fácil ser escritora? No es fácil. No es fácil ser escritora porque necesitas disciplina, determinación, coraje, porque te vas a enfrentar a la opinión pública. Una bien intencionada, pero también cuando alcanzas el éxito, otra mal intencionada, que con sus comentarios persiguen desanimarte. Y es mucho más difícil para las mujeres, porque a veces no soportan que una mujer esté en los primeros lugares de venta. No es fácil,
pero es gratificante cuando tú te encuentras lectores así tan bellos y entusiastas como ustedes. Eso borra todo lo demás. Gracias. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. A ver, el primero que dijo yo tengo una pregunta, el otro va después. Yo, Adonis Ábrego, le pregunto, ¿cree que usted que en nuestro país aún existan personas que iban en las condiciones que vivió la familia de Tuti? Totalmente. Hay personas que se pasan días sin comer. Entonces, ahí donde, en la desigualdad y en la forma de la familia desigual, la familia sin oportunidades, en la deserción escolar, está el caldo de cultivo para la delincuencia juvenil. Hay personas que la pasan muy mal. Pero entonces por eso tenemos que tener un proyecto de vida. Y en ese proyecto de vida, lo principal es la educación. A mí me llama la atención de la novela un aspecto que yo quisiera que usted nos explicara un poquito para después continuar con el estudiante. Y es la parte donde Roberto Tuti se encuentra con la mamá de, si no me equivoco, la mamá de Luis Carlos, ¿no? En la cárcel. María Cristina. Ajá. Y eso es, ¿cómo usted hizo ahí para conectar esa agresividad? ¿Qué pasó ahí? Porque como usted me dice, usted vive los personajes, conectar esa agresividad de Tuti con la mamá de este niño. Él sabía que había cometido un crimen. Él lo sabía. Pero él también quería expresar ese odio. Ahí se ve el odio de clase. Él odiaba todo lo que María Cristina representaba, la opulencia, la buena educación, la distinción, la manera de vestirse, y él sentía que él no había tenido ninguna de esas oportunidades. Entonces, ella sentía el odio de que había matado a la novia de su hijo y había dejado inválido a su hijo. Y es el enfrentamiento de dos odios. ¿Y cómo se reconcilia eso? Recuerden que ella sale de ahí tambaleándose y con los deseos de acabar con Tuti y con toda su familia. Vengarse. ¿Cómo se hace eso? Cuando ella se dio cuenta que ella era capaz de cometer un homicidio como el que cometió Tuti. Entonces ella dice, no hay que acabar con el delincuente. Hay que educarlo, hay que darle oportunidades de rehabilitación, porque si no sería una guerra a muerte entre unos y otros. Entonces ese enfrentamiento ahí es medular en la novela también. Ajá. E inclusive él manda un mensaje a los medios de comunicación como parte de ese engranaje destructor de la sociedad. Uh-huh. ¿Sí o no? Sí, ese mensaje se manda en el funeral de Tuti, cuando entrevistan a Mami. Y entonces la periodista se da cuenta que ella en un inicio tuvo ideales, pero que fueron descalificados por los dueños de los medios, que lo único que querían era rating, que los vieran, ser los primeros en popularidad. Y no tomaban en cuenta el sufrimiento de una madre que la habían matado al hijo. A ver, continuamos. A ver, ¿algún otro estudiante? Pregunta, no, maestro. Nombre. Denny Girón. Denny Girón, vamos a escuchar a Denny Girón. Esto, ¿por qué Tuti no sabía cómo se llamaba en realidad? Es que no lo inscribieron nunca, porque la mamá tenía problemas de comer, que iba a perder ella el tiempo en llevarlo al registro. Entonces, acuérdense que ustedes se tienen que ubicar 20 años más o menos antes de cuando se hace la novela. Entonces, en la investigación me dijeron que había muchos niños de esos que no estaban inscritos. Ahora ya es otra realidad, pero él no estaba inscrito, entonces lo llamaban por el apodo. Otro estudiante. Yo. Nombre. No, bueno, me diga. Guerra. Pedro Guerra. Vamos a escuchar a Pedro Guerra. Yo tengo una pregunta. ¿En quién se inspiró usted a Luis Carlos? A Luis Carlos. Luis Carlos es hijo de María Cristina
clase media alta, un chico con todas las oportunidades. Con todas las oportunidades, pero en su vida nunca había hecho nada por los demás. Y cuando la mamá viene con esa idea que la hermana Irma consideraba que era una locura, él vio la oportunidad de hacer algo por los demás, por las personas que no habían tenido la misma suerte de él. Gracias. Otro estudiante. Maestro, yo. Nombres, niños. Vamos a escuchar a la escritora Romero también. Sí, que digan los nombres, por lo menos va a participar los que tienen la mano levantada. Fulano, 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 fulano. Y el profesor Lucio le dice: José, Milagro, y ellos desconectan. Los demás, el micrófono apagado. Digan los nombres de los 5 siguientes participantes para que el maestro lo tenga a mano ahí, vaya indicando quién va. A ver, ahí tenemos a Milagros Álvarez. Tenemos a José Álvarez. Y Moisés Delgado. Moisés Delgado. Juan Gómez, maestro. Café Grimaldo. Juan Gómez. Juan, vamos a hacer algo. Vamos a darle la oportunidad. Los que ya participaron, denle la oportunidad a otros que participen también con sus preguntas y así nos vamos para que todos participen y no se nos quede nada más en 3. Y al final, si quieren volver a hacer una pregunta. Ajá, exactamente. Al final hacen la pregunta. Vamos a ver. A ver, necesito ver los que quieran participar. Dijimos Milagros Alvarado, después dijimos José Álvarez. Moisés. Guilemis Barba. Moisés Madre, Delgado yo, también. Esos 4. Y Yafé Grimaldo, esos 5. Milagro Alvarado, ¿qué anécdota usted nos pudiera contar en su camino como escritora? ¿Qué? ¿Qué anécdota usted nos pudiera contar en su camino como escritora? Bueno, la más impresionante fue cuando me encontré con el primer lector. Yo acababa de sacar Caminos y Encuentros, lo había llevado a las librerías, y estoy en la librería Excedra Book y llega un joven como de 14 años. Yo iba todos los sábados al encuentro con los lectores. Y me dice, ¿usted es la escritora Rosemary Tapia? Digo, ay sí, primero que alguien me decía escritora. Aunque mi sobrino, a la primera semana, Rodolfo Reimer me llevó las tarjetas donde decía Rosemary Tapia escritora. Uno mismo tiene que creérselo. Y me dice el joven, yo acabo de leer Caminos de Encuentro. Y hace una pausa. Yo no me atreví a preguntar, ¿te gustó? Pero él dice, usted se preguntará si me gustó. No me gustó. Digo, no. Dice, me encantó. Ese para mí fue, porque el escritor es escritor cuando se encuentra con un lector. Tú puedes sacar 1000 libros y si nadie te lo compra, tiene que ser ese binomio, escritor-lector, para que se complete el círculo. Así que esa es una anécdota feliz. Ajá. Sí, sigue. Álvarez. ¿Qué opina de los gobiernos de turno de tanto dinero que tiene mi Panamá, que está mal distribuida con una población de 4 millones de personas? Bueno, yo creo que lo que se debe distribuir es la oportunidad de educar. No pienso que se deba distribuir el dinero, porque enseña a pescar, no deje el pescado. Entonces, en la enseñanza está la solución para resolver las desigualdades sociales. Y yo pienso que a pesar de la pandemia y todos los problemas que han venido, este gobierno viene haciendo un esfuerzo por llegar a los más pobres, ya sea con bonos, con comida, porque sí están haciendo un gran esfuerzo y ya hay que reconocerlo. Y el control de la pandemia que se lleva en Panamá es excelente. Lo que pasa es que algunos ciudadanos rebeldes no se cuidan y contaminan a las personas que sí nos estamos cuidando. Entonces yo pienso que cuando la gente tiene oportunidad de la educación y logra por sí mismo un sitial de prosperidad, se siente un ser humano digno. Gracias. Ajá. Gilemi Barba y luego Yafé Grimaldo. Buenos días. ¿Por qué usted decidió escribir un libro con el tema de la delincuencia y no otro tema?
Bueno, porque en los primeros libros yo buscaba el tema. El primero fue una novela autobiográfica, el segundo testimonial. Ya en el tercer libro el tema me encontró, que fue con Travesías Mágicas, que me pidió mi sobrino que le hiciera un libro para él, tenía 5 años, pero que no le cambiara el nombre porque después sus amiguitos no lo iban a creer. Y entonces el de la delincuencia juvenil, yo veo esta escena del taxista con el delincuente y yo supe que el tema a tratar era la delincuencia juvenil. Gracias. Jafet. Buenos días, me llamo Jafet Grimaldo. ¿Usted ha escrito otra novela parecida a la de Roberto por el buen camino? Sí, la continuación no es igual, pero sí tiene el tema de cómo una persona se supera, y el personaje principal en la novela es Mami, la mamá de Tuti. Es una novela hermosa que a ustedes les va a gustar mucho. Seguimos con otro estudiante. Me gustaría darle la oportunidad a los estudiantes del C, del D, del A, para que participen también. Por favor, identifíquense y hagan las preguntas. Yo sé que ustedes también quieren hacer preguntas a la escritora y es la oportunidad que tenemos. A ver. Soy Camila Guerrero. Tengo una pregunta. ¿Qué novela le ha dado más satisfacción en la vida? Vida de compromiso, La semblanza que hice de mi madre. La semblanza es una breve biografía sobre mi madre Rosa de Tapia, maestra por 30 años, madre consagrada y educadora comprometida. Yo tengo una pregunta. ¿Las novelas todas son realistas o incursionadas en otro tipo de novelas? No, yo tengo novelas de todo. Yo tengo novelas realistas, yo tengo novelas de ficción totalmente, como son La Raíz y El Crepitar de la Hoguera. Tengo novelas políticas, tengo una novela romántica que me pidieron unas amigas. Yo no quería, pero después el tema coincidió con otras. Tengo una novela de miedo que se llama El Murmullo de la Sombra, que es el encanto de todos los jóvenes. Entonces tengo diferentes temáticas. Gracias. Yo tengo una pregunta. A ver, vamos a escuchar a Roberto Vallarino, que un momentito, Roberto Vallarino. Buenos días, señora María Tapia. Me llamo Roberto Vallarino, del sexto A de la maestra Ida Marte. Para hacerle la pregunta de ¿a quién le dedicó la novela Roberto por el buen camino? Esa novela está dedicada a todos aquellos que han dado un salto de la oscuridad a la luz, a los que lo están intentando y no lo logran, y muy especialmente a la sociedad que le da la mano para que ellos salgan del mundo del crimen. Gracias. Claro. Tengo una pregunta. Buenos días. Una pregunta. A ver. Una pregunta, maestro. Ale. Hable para ver. Denelly Mirón, ¿por qué usted decidió ser escritora? Yo soy escritora gracias a mi profesor de español, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura. Yo era lectora desde los 10 años. Yo leía novelas así de gruesas desde los 10 años, las lecturas de mi padre. Pero el profesor Carrizo me hizo amar la literatura. A ver, otro estudiante. Buenos días, maestro. Juan Forchini, Gómez. Edwin Forchini. En todas las novelas que usted mencionó, Natito, tienen una versión en diferentes idiomas. ¿Cómo? O en algunos. ¿Perdón? Las novelas que usted mencionó hace un segundo tienen versiones en diferentes idiomas. No, yo tengo nada más novelas traducidas al inglés. Tengo como 10 novelas traducidas al inglés. Alexandra. Gracias. Vargas, ¿te quiere hacer una pregunta, Alexandra Vargas? Yo tengo una pregunta. A ver. Pero vamos a darle oportunidad también a los que no han preguntado. Ajá, vamos a darle oportunidad a los que no han preguntado que pregunten también. Yo sé que ustedes están interesados. Joan Pinto del sexto. Le voy a hablar. Ajá, Joan Pinto. Muy bien. ¿Se le hizo fácil crear los demás personajes?
Nunca es fácil crear personajes. Nunca. Pero uno tiene que proponérselo. Entonces, cuando tú haces una investigación, tú investigas sobre el perfil, sobre las características de los personajes. Porque hay libros que ustedes leen que todos los personajes se parecen al escritor. Y eso da mucha pereza. Entonces, en la variedad de caracteres de los personajes, ahí está la riqueza de la narrativa. ¿Otro? A buenos ver días, allá. Buenos días. Dígame nombre. Alson, yo no lo corto. ¿Alson? Entonces yo... Alson no porta. Ajá, diga. No porta, entonces, ¿cómo queda usted si yo hacer la novela por Roberto por el buen camino? No entendí la pregunta. Los otros que tengan el micrófono cerrado, porque hay interferencia. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo queda usted se inspiró a hacer la novela por Roberto por el buen camino? Yo escribía diferente desde los 12 años. Entonces, Roberto por el buen camino, yo lo escribí hace 16 años. Así es que esa fue una de mis primeras novelas, creo que fue la quinta o la sexta. Ya me es difícil recordar el orden. Entonces, ahí. Hay muchachos que creen que de 12, 11 años pueden hacer una novela. Sigan leyendo, que después la hacen. Gracias. Otro estudiante allá. Buenos días. Vamos a escuchar del centro. La niña con lente que no ha preguntado. La niña con lente. Yo. ¿Ay? Sí, una que tiene el cabello así, tiene lentes. Ella no ha preguntado. Buenos días, Anaya Velarde. ¿Qué le dirías a aquellos jóvenes lectores que buscan alcanzar sus metas mediante el fallismo y el camino del menor esfuerzo? Que les esperan dos destinos, y lamento ser tan dura. El que se mete en el mundo de la delincuencia tiene dos caminos, la cárcel o el cementerio, y casi siempre mueren jóvenes. Así que quieren una vida larga y productiva, estudien. Muy bien, otro que pregunte. Buenos días, maestro. Buenos días. Mari, tú eres de una vez. Ya llevo esta novela a otra escuela. Sí, esta novela está a nivel nacional, incluso internacional, porque los lectores la compran por Amazon. Vamos a darle oportunidad a los que no han preguntado. Exactamente. Irrumpen. La niña esta no ha preguntado. Era la pregunta. Yo tengo una pregunta. Mi pregunta es, ¿la novela solo fue inspiración de usted o tuvo alguna colaboración? No, fue mía. Miren, las novelas casi siempre se hacen... Los que no están preguntando, cierren el teléfono. Espérense que yo voy a resolver eso. Ajá. Yo voy a silenciar a todos. Ya. Las novelas siempre se hacen en solitario. Un ensayo puede ser entre dos o tres investigadores, pero la novela debe ser en solitario. Nadie te va a ayudar a hacer, porque tú tienes la historia en tu cabeza. Entonces, ¿quién te puede ayudar con el tema? Tú puedes investigar y alguien que tenga información dártela, pero eso no se puede hacer entre varios una novela, no. ¿Qué va? Pueden hacer una antología y cada uno hace un cuento, pero en novela no funciona así. Vamos a darle oportunidad a los que no han participado, los demás esperen al final. Caribe Mendoza. Buenos días. Esas dos niñas, esa niña que haga la pregunta, porque ella la irrumpen y después la otra. Y ella no ha preguntado. Haga la pregunta. Buenos días, autora. Mi nombre es Hilary Gutiérrez, del sexto C de la maestra Osiris Chacón. Y mi pregunta es, ¿en qué año y cuánto le demoró hacer el segundo libro 20 años después de la novela Roberto por el buen camino? Bueno, ese libro yo lo hice en el 2019 para publicarlo en el 2020. Y me demoró más o menos el promedio que yo demoro, 9 meses, 8 meses y medio, pero escribiendo todos los días. Ahí hay una niña que ha intentado hacer una pregunta varias veces y la irrumpe.
Entonces, que la niña haga la pregunta. Buenos días, Caribel Mendoza. ¿Por qué no tienes la cámara activada? Acuérdense, yo tengo va a salir ella ha tratado de preguntar y no la ve. Buenos días, mi nombre es Caribel Mendoza, pertenezco al Centro Educativo Bilingüe Victoriano Chacón. Estoy en el sector de la maestra Aida Márquez y mi pregunta es, ¿cuál de las 25 o 26 novelas que ha hecho, cuál fue la primera? Caminos y Encuentro. Ahí incursiono yo en la literatura con Caminos y Encuentro, y actualmente todavía se vende porque es una novela que no pierde vigencia y tiene un fondo histórico, que es la época de la represión de la dictadura de Noriega. Y la protagonista no entiende su intuición hasta que la acepta y encuentra el camino correcto. Es una novela hermosa, se la recomiendo. Vamos a Buenos seguir. Días. Sí, esta niña no ha preguntado, dígame. Buenos días, mi nombre es Emily Vergara, pertenezco al grupo Secto B del maestro Lucio Ávila. Secto A, creo. Mi pregunta era, ¿cuál es la novela suya que a usted más le ha marcado en su vida, que le ha gustado más? Vida de Compromiso, la novela que le hice a mi madre. Esa va a ser mi novela favorita hoy y siempre. Buenos días, soy Sariani Tejada del sexto grado A de la maestra Aida Márquez. Mi pregunta es, ¿en qué se inspiró con la tía de Luis Carlos, la señora Irma? Irma representa a esa parte de la sociedad, clase media alta, que le cuesta mucho trabajo la ayuda social. Pero cuando ella ve el compromiso de su hermana, ella protesta al principio, pero una vez que se incorpora, pone todo su empeño en que el proyecto salga adelante. Tengo una pregunta. ¿Ha pensado escribir otra novela o ya está escribiendo una? No, ya la terminé, la acabo de terminar. Hice una novela en pandemia que es para el año 23. Así es que vamos a ver los que no han preguntado todavía, porque imagínense. Buenos días. Ajá, tú preguntaste ya. Vamos a ver si damos la oportunidad a esos chicos que no y chicas que no han podido preguntar. Al final hace la pregunta, mi amor. Vamos a ver. Si los que faltan no quieren preguntar y son oyentes, bueno, seguimos con los otros, pero vamos a darle la oportunidad. Adelante. Bueno, no quieren preguntar, que los que preguntan siempre sigan preguntando. Buenos días, mi nombre es Jocelyn González. Una pregunta. Oporta que active la cámara. Acuérdense que van a salir en un video. Mi nombre es Jocelyn González. Ajá. Jocelyn, ¿cuál es tu pregunta? Aparte de ser una excelente escritora, ¿tuvo algún otro sueño? Bueno, yo trabajé muchos años con mi hermano, lo hice muy bien, trabajé de gerente en una compañía y lo hice muy bien. Pero siempre tuve el sueño de ser escritora. Y voy a seguir en esta carrera hasta que tenga claridad mental y respire. Gracias. Hay un chico que como que quiere hacer una pregunta porque tiene el micrófono abierto y irrumpe, que haga la pregunta. Y que recuerden el teléfono de manera horizontal, porque si no el video no sale bien. Tengo una pregunta, Ernesto Ballestero. ¿Le han proponido hacer su novela en una novela televisiva? Hubo un intento de hacer una película y una serie, pero en ese tiempo había unos fondos y no sé qué pasó, pero no, yo hasta firmé contrato. Pero era de Mujeres en Fuga y después venía La Raíz y El Crepitar de la Hoguera. Pero yo estoy abierta al cine y a la televisión. La próxima pregunta. Este chico quiere preguntar y no hace la pregunta. Haga la pregunta. ¿Tiene libro?
¿Por qué Luis Carlos decidió hacer un proyecto para ayudar a los jóvenes del barrio? Por solidaridad, porque él se unió al proyecto de la madre. Acuérdense que el proyecto, la idea surgió de María Cristina. Y entonces cuando él lo oyó, él dijo, cuentas conmigo. Alvarado, ¿usted nos pudiera adelantar algo de qué fue lo que pasó con María Cristina y Enrique 20 años después? Porque en los últimos capítulos de la novela, en 20 años después está, ellos se casan, hasta ahí te cuento. Gracias. Una pregunta, ¿quién le inspira a usted a escribir las novelas? Diferentes situaciones, puede ser una lectura, una noticia, un sueño, puede ser muchas cosas, pero siempre hay un detonante, algo que tú dices, yo tengo que tocar este tema. Buenos días, quiero hacer otra pregunta, Jocelyn González. Ajá. ¿A qué edad empezó a escribir? Bueno, la edad no te la voy a decir, te voy a decir que tengo 20 años de escribir. Una vez un niño me preguntó, ¿cómo puedo hacer para saber la edad? Yo le dije, torturándome. Miren, vamos a hacer algo. Recuerden, jóvenes, que yo todos los meses, en diciembre no, todos los meses, incluso ustedes van a estar en vacaciones, se pueden conectar para conversar conmigo. En enero comenzamos de nuevo, en diciembre ya no hay. Por eso no tengan, no crean que es la última vez que van a hablar conmigo. Síganme, yo no sé si ustedes tienen redes sociales, pero en Facebook yo no tengo cupo, pero en Facebook Fan tengo cupo. Y tengo cupo también en Twitter, en LinkedIn y en Instagram. Y ustedes van a ver que ahí yo anuncio el encuentro con los lectores. Entonces siempre es un sábado de 3 a 5, una vez al mes. Y ustedes pueden conversar conmigo. Esta no es la última vez que ustedes van a conversar conmigo. Vamos a ver si hay alguno que no haya presentado. Ya tuvimos la experiencia del sábado en el último encuentro, estuvimos allí, fue excelente, sí. Muy bonito, sí. Muy bueno, así que lo motivamos. Profesor, le tengo una noticia. Teníamos, ajá, 100 personas en Zoom, después bajaron a 90, pero en siembra de lectores se conectaron más de 3.000 personas. Señorita, una pregunta. Sí. En su camino en la realidad, ¿usted ha pasado cosas malas que le han comentarios a usted? Sí, la envidia siempre va a existir. Pero cuando alguien te envidia, tú sientes que te están aplaudiendo. Ese es un homenaje al mérito. Cuando la crítica es constructiva y es bien intencionada, tú mejoras. Cuando es maliciosa, con el afán de que decaiga tu ánimo, que desista, tú siéntelo como un aplauso. Hay personas que no perdonan a los que dan un paso y salen de la fila, porque ellos no han hecho nada en la vida. Entonces ellos quieren tener el mismo éxito tuyo, pero sin ningún esfuerzo. Y como no lo logran, se frustran y te atacan. Pero yo, en vez de desanimarme, me siento homenajeada por ellos, aplaudidas, y les digo gracias. Porque en muchos escritores han habido comentarios. Sí, pero es que porque ellos no tienen el éxito. Yo vendo en un día lo que ellos venden en 10 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer contra eso? Nada. Yo sí tengo una pregunta. ¿Por qué Susana salió tan rápido de la novela? Susana es la víctima que le da fondo a la novela. Sin el crimen de Susana, no se da el dramatismo de lo que hacen ellos. Cuando ellos hacen un asalto, ellos matan a alguien. Entonces, en esa muerte, genera el odio, la venganza. Entonces, ella la llevó eso, su irresponsabilidad, porque Luis Carlos quería, para que vean que es el karma, causa y efecto. Luis Carlos te dice para la casa, ella quería seguir la fiesta. Eso. Todo en la vida tiene sus consecuencias.
Y él también, porque él ha tenido que imponerse y decir, ya es tarde, nos vamos para la casa. Y no lo hizo. Ajá, exactamente, también debió imponerse. Una pregunta. La guerrera. ¿Qué le dieron? Yo quiero darle la oportunidad a los otros niños que también participen. Los que ya participaron, esperen un momentito y después que los otros participan, entonces ustedes entran también. Hay muchos que yo creo que les gustaría participar, así que vamos a darle la oportunidad a aquellos que no han participado ni una sola vez a que hagan su pregunta que tienen por allí. También los profesores, los maestros pueden hacer preguntas. Ajá. Pregunta. Vamos a ver. Buenas. A ver. Dígame, ese niño no ha preguntado. Dígame. ¿Cuál de las novelas ha sido la más difícil de escribir? Ah, esa es muy buena pregunta, esa es pregunta de escritor. La raíz de Loguera, porque tenía dos hilos narrativos, el tiempo actual y la Edad Media. Armonizar esos dos hilos narrativos me costó trabajo, pero fue como una maestría, porque a partir de eso yo no tuve dificultad en ninguna trama. Gracias. ¿Otro? Bueno, yo tengo una pregunta. Estaría despejada. Una pregunta. ¿Usted ha pensado en hacer ahora con esta pandemia un libro sobre el COVID? No, porque yo pienso que eso lo debe hacer alguien que sufre la enfermedad. Que de ese dolor y de esa incertidumbre narre cómo se siente. Entonces yo pienso que le toca a ellos que sufrieron la enfermedad. Una pregunta. ¿Cuál personaje le costó hacer más de la novela de Roberto Por el Buen Camino? El personaje creo que más difícil de la novela de Roberto Por el Buen Camino es Tuti. O sea, cambiar a un delincuente. Y cómo él cambia a su mamá también, porque cada vez que aprendía algo nuevo se lo enseñaba a su madre. Ese es el personaje más difícil. Y es el que menos se parece a mí. Entonces, ¿tú sabes lo difícil que es encarnar un personaje que no se parece en nada a ti? Ese fue el más difícil. Una pregunta. ¿Qué tiempo lleva escribir una novela? 9 meses, 1 año, pero depende de tu dedicación. Si eres flojo, vas a hacerla en 10 años. La chica que salió en antes no ha preguntado. A ver. De Suéter Anaranjado. Yo tengo una pregunta. Yo soy Paula Nicole Piñón. Usted cuando estaba ya adolescente, ¿usted tenía el sueño de ser escritora? Sí, desde los 10 años. Desde los 10 años yo le decía a mi papá que yo quería ser escritora. Y lo logré. Esperé el momento propicio, porque todo en la vida tiene su momento. Yo me dediqué a mis estudios, a mi trabajo, me retiré joven a los 49 años para dedicarme a la literatura tiempo completo. Yo tengo 3 oficios, leer, escribir y atender a mis lectores. Buenos días, mi nombre es Jocelyn González y quería hacer otra pregunta. Dígame, pero rapidito porque vamos a darle oportunidad a los otros. Dime, Jocelyn. ¿De quién se inspiró para ser una gran escritora como lo es ahora? ¿Cuál es la pregunta? ¿De quién se inspiró para ser una gran escritora como lo es ahora? ¿Cómo? Porque tú no sabes si vas a ser una gran escritora o si vas a tener lectores. Tú haces tu mejor esfuerzo. Lo demás no depende de ti. Depende de los lectores que les guste lo que tú escribas. Aquí hay 3 con las manos levantadas. Vamos a ver quiénes son. Vamos a ver si Joshua y Moisés. Joshua primero y Moisés. Buenos días, mi nombre es Joshua Lara, excepto, soy de Excepto. Mi pregunta es, ¿quién la inspiró a ser escritora? Mi profesor de tercer año, Roberto Carrizo. El siguiente que levantó la mano, que haga de una vez la pregunta. Buenos días, mi nombre es Moisés Delgado y soy de la Escuela Bilingüe Victoriano Chacón. Mi pregunta es si además de usted en su familia alguien más es escritor.
mi sobrina Rosa María Tapia, es novelista y ahora está en poesía. La próxima pregunta... Greidel. Yo, maestra. Greidel. Pregunta, Greidel. Buenos días, mi nombre es Greidel Sánchez. Pertenezco al sexto A de la maestra Aida Sánchez y mi pregunta es, ¿cuál fue su parte favorita del Roberto para el Buen Camino? Yo creo que mi parte favorita, porque es la parte esencial, es cuando María Cristina va con los sicarios y ve al niño, ese niño en 20 años después ya está grande, ve al niño salir a orinar, ese niño le enseña a ella que los niños son buenos, el entorno lo... Nacemos buenos, el entorno lo corrompe, lo hace un delincuente. Entonces, esa es la parte esencial y esa es la mejor parte de la novela. Una pregunta de Nelly. Le van a preguntar, de amor, vamos a darle oportunidad a los que no han preguntado. A otros. Ya tenemos que cerrar en unos 5 minutos porque si no se hace muy largo el video y nadie los va a ver. Una pregunta. Aquí hay una persona, Juan, con la mano levantada. Yanis, para ver si no han preguntado. Yanis, ¿quién es Yanis? ¿Qué pregunta, Yanis? Muy buenas tardes, mi nombre es Leángela Domínguez, del sexto C de la maestra Osiris Chacón. ¿Quién es Gloria? Gloria es la hermana de Tuti. Entonces, vamos a ver aquí quién más tiene la mano levantada. Una pregunta. Del otro escritor, ¿cuál es su favorito? Ah, perdón. Del otro escritor, ¿cuál es su favorito? Tengo muchos y no quiero herir susceptibilidades. El poeta Salvador Medina, Porfirio Salazar, novelista, mi sobrina Rosa María Tapia, ensayista Luis Pulido Ritter, tengo muchos. Yo tengo una pregunta. ¿Pero por qué no tiene la cámara? Las cámaras abiertas, las cámaras deben estar de todos los estudiantes abiertas. ¿Ahora sí? Sí. Dígame. Si usted le dieran una oportunidad de trabajo mejor o con un salario de la lectura, ¿la tomaría? ¿Perdón? Si usted le dieran una oportunidad de trabajo mejor o con mejor salario de la lectura, ¿un trabajo mejor lo tomaría? Es muy buena pregunta, muy buena pregunta, pero la respuesta es no. Yo dejé un salario que yo ganaba en Chitré como gerente, con un promedio de comisión y todo, más de $3,300. Había meses que llegaba a 4,000. Y sin embargo, yo lo dejé todo por la literatura. Soy Camila Guerrero, tengo una pregunta. ¿Por qué no le puso nombre a mami y solo la dejó con ese apodo? Porque ellos trabajan con apodo. Tuti, mami, el tuerto, el muerto. Ese es la... Boliqueso. Si quieres saber el nombre de mami, tienes que leer 20 años después que ella ahí dice, le dice a la hija cuál es su verdadero nombre. Buena, una pregunta. Caribe Mendoza. Vamos a ver los que no han preguntado, amor. Vamos a ver quién, voy a ver aquí quién tiene la mano levantada. Aquí hay un de Melis Girón. Yo creo, para ver si ella ha preguntado, vamos a ver. Sí, ha preguntado. Sí. Vamos, sí. ¿Quién ahí de los de manos levantadas está? Isaí, a ver. Javier, Keida, Juan. ¿Quién no ha preguntado? Isaí. La novela Roberto por el Buen Camino, ¿tiene alguna conexión con su vida? No, para nada. Yo hice una investigación. Ustedes me ven a mí en el papel de Tuti diciendo, quieto man, si respiras te mueres. No, yo investigué, yo vi cómo eran los personajes, hablé con varios delincuentes para poder hacer la novela. Bueno, una profesor, pregunta. Aquí quedan dos preguntas más, porque si pasa de 1 hora 20 minutos, la gente no lo ve el video. Quiero hacer la última pregunta. Mi nombre es Jocelyn González. Dime. ¿Su familia la apoyó?
Sí, desde el principio. Yo no tengo queja de mi familia. Mi hermano Juan Carlos hacía la publicidad. Mi hermano Raúl me dio el dinero para la primera novela. Mis hermanas la promovían entre sus amistades. Una persona que acaba de entrar. Vamos a ver si esa persona tiene alguna pregunta. Y acuérdense ustedes que desde enero ustedes se pueden comentar, enero, febrero, marzo, antes, en vacaciones, para hacer todas las preguntas que quieran. Vamos a ver ahora la persona, una persona que tiene que ser que tuvo problema con el internet. Vamos a ver si quiere hacer la pregunta. Tenemos dos preguntas más. Bueno, di una pregunta. Este Pinzón. Sí, diga. Pinzón. ¿Cuál ha sido la obra literaria que marcó un punto de inflexión en tu vida como escritora? Roberto por el buen camino. Esa, sin duda. Los jóvenes me comenzaron a conocer a mí porque al principio tú sacas un libro, vendes 10, pero masivamente con Roberto por el buen camino. Muy buena pregunta. Quiero hacer una pregunta. ¿Por qué usó el tipo de lenguaje en la novela? Porque ese es el lenguaje que usan ellos. Yo no puedo poner a Tuti a hablar como el rector de la universidad. Yo tengo que poner a Tuti hablando como un maleante. Y eso fue un trabajo de investigación. Ajá. Bueno, yo quisiera... La última pregunta o reflexión que le haga el maestro. Ajá. Yo quisiera, antes de hacer la reflexión, quisiera darle la oportunidad a la profesora Ismenia Chen, no sé si está por ahí, la subdirectora del colegio, a ver si tiene algún mensajito por ahí, profesora Ismenia. Buenos días, ante todo, sí, he estado desde el inicio de la reunión. Éxitos a nuestra querida escritora, un beso y un abrazo a nuestros estudiantes. He anotado mucho, muchísimo, de lo cual se ha ido en el compartir, y quisiera compartir ya para cerrar una frase que nuestra escritora compartió y dice: la delincuencia no paga, la vida y la libertad no tienen precio. La puerta de salir de la pobreza de manera digna es la educación. Y con eso quiero compartir con ustedes, mis queridos estudiantes y docentes, que el esfuerzo que se hace hoy en día para superarnos es a través de esto, de la lectura. Leer, escribir, como lo decía, y una que me encantó, que dice: la inspiración no visita a los vagos. No perdamos el tiempo, como decía la escritora, chateando que si llovió, que si no llovió. Nos dedicamos a la lectura, a las cosas que nos producen satisfacción, y vemos que seremos esos futuros, ¿verdad?, profesionales hoy en día, porque todos hemos pasado por esto. Hemos estado del otro lado del pupitre, hemos sido estudiantes, hoy somos profesionales, y así mismo van a ser ustedes. A nuestra querida escritora, muchísimas gracias por este compartir tan hermoso, y en nombre del personal administrativo del centro, muchísimas gracias, y que sigan cosechando éxitos. A mis niños, felicidades. Muchas gracias, profesora, yo quiero felicitarla por el entusiasmo de los chicos. Incluso cuando yo tuve mi encuentro, ellos se conectaron voluntariamente, y en las vacaciones voy a seguir con este encuentro, porque eso hace que ellos se enamoren de la lectura, y en vez de matar el tiempo, como ellos dicen, lo utilicen de manera constructiva, porque con la lectura mejoran su vocabulario, la expresión verbal y escrita. Todo lo mejoran con la y desarrollan un pensamiento crítico. Entonces, la lectura es ese complemento de la educación que los hace alumnos sobresalientes. Así es que yo quiero felicitar la iniciativa del maestro Lucho, que para localizarte hasta llamó a mi hermano, señora, Juan Carlos. Yo le digo un consejo. Me decía: ya atendiste al maestro Lucho. Digo, enseguida lo atendí. Entonces él le dio seguimiento a la llamada del maestro Lucho. Quiero, señora, que sepan que en enero van a conversar conmigo, así es que no se preocupen, que vamos, ya estoy cerrando aquí, vamos a continuar. No es que me van a ver, yo estoy a la distancia de un clip, y cada vez que me llamen del colegio nos podemos comunicar, y este video está saliendo en directo en
en el grupo Siembra de Lectores, que es un proyecto que yo tengo de círculos de lectura, y los invito a que hagan círculos de lectura familiar. Pongan a su papá, su mamá, su abuelita, su tía a leer y comentan un libro. Ahora no nos podemos reunir, pero ustedes lo pueden comentar por WhatsApp. En vez de decir, llovió, qué pereza, tengo calor, tengo frío, comenten un libro. Entonces, eso es la tecnología, usarlos para uno poder comunicarse con las personas, pero con un fin constructivo. Entonces, profesor Lucho, ya la reflexión final de usted para cerrar el conversatorio. Tiene que activar el micrófono. No, ya va a cerrar el profesor Lucho. Mire, aquí está entrando Luis Murillo. Yo no sé si Luis Murillo es estudiante. Tiene que ser que no podía entrar. Si quiere hacer Luis Murillo una pregunta, se le permite. La próxima, recuerden jóvenes, que yo en enero les voy a avisar de que tengo un conversatorio y ustedes pueden hacer todas las preguntas porque ahí tenemos 2 horas. Entonces, si Luis Murillo quiere hacer una pregunta, y si no, profesor Lucho ya puede concluir, porque ya llevamos 1:23. Tengo una pregunta. ¿Qué consejo usted le daría a un estudiante si se motivara a escribir una novela? Bueno, que estudie primero, que lea mucho, que se vaya preparando, pero primero tiene que sacar su materia, porque por estar tratando de hacer una novela, entonces fracasa en la escuela. Entonces, para todo hay un tiempo en la vida, como dice el Eclesiastés. Hay un tiempo para estudiar, un tiempo para formarte como profesional y un tiempo para cumplir tus sueños. Bueno, profesor Lucho, yo no sé si usted quiere despedir ya el grupo, tiene que activar el micrófono, porque lo tuve que cerrar para los ruidos. El profesor Lucho. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de este conversatorio, a usted, escritora Rosemary Tapia, por esa dedicación, ese entusiasmo que usted le ha puesto a este conversatorio. Estoy feliz por eso. Pero también quiero agradecerle a mis compañeros docentes, a la maestra Osiris, que es quien trajo esta novela a nuestro colegio, y al maestro Jairo, a la maestra Eida Márquez, también, que le pusieron ese entusiasmo a este conversatorio. Y también, como yo le dije la vez anterior, me le lleve ese agradecimiento al licenciado Juan Carlos Tapia por esa oportunidad, por ese camino que nos abrió a través de mi hijo, porque debo decirle que fue mi hijo quien hizo la llamada telefónica, mi hijo Luis Miguel, que es periodista. Entonces él dice, es que yo lo conozco, yo lo he entrevistado, entonces te voy a conseguir, y nos hizo el puente para llegar hasta donde Juan Carlos Tapia, que fue el que nos hizo el puente para llegar hasta usted. Quiero que le haga extensiva nuestro agradecimiento a los maestros, a los niños, por ese entusiasmo. He visto que están muy entusiasmados. Continúe, yo voy a seguir participando, en los conversatorios que se van a dar en el mes de enero. Cualquier información, ustedes me la piden a mí, yo se la comunico a la escritora, y nos vamos a estar viendo quizás por muchos años. Así que entonces, gracias a ustedes, niños, gracias a la escritora Rosemary Tapia por esta oportunidad, y esperamos pues que el próximo año que nos veamos de nuevo, podamos hacer otro conversatorio, de repente con la novela del bullying o la novela de la vida de compromiso o otra novela por allá, y podamos seguir en esto que es tan bueno, porque esto es bueno, ¿verdad? Y nos gusta, y gracias pues a usted por todo el entusiasmo que usted le ha puesto a esto. Que gracias, y nos vemos en los círculos de lectores. Gracias a usted, profesor, a todos sus compañeros educadores, a la subdirectora que ha estado durante toda esta 1:30 con nosotros. Y yo les digo, no me vean en lejanía. Yo estoy a la distancia de un clic. Un clic y ahí estoy yo. Y me pregunta, un fuerte abrazo. Igual. Autora, quiero decir unas palabras. Dígala, pues. Dígame, amor. Bueno. A lo largo de nuestras vidas nos cruzamos con muchos tipos de personas y sin duda algunos son para recordar. Eso es usted, Rosemary Tapia. Mi nombre es Hilary Gutiérrez, del sexto C, de parte de mi escuela Victoriano Chacón. Muy bueno. Excelente. Y la maestra Osiris Chacón. Ya,